Freya, volviendo a tu hermano, ¿decías que se enamoró de la maestra que lo enseñó a viajar entre reinos? Sí, Ger. Alguien con quien podría viajar como nunca antes. Es suficiente. Céntrate. ¿Seguro que es imposible que Atreus siga en Midgard? Acabo de estar allí y no hay ni rastro. Si Odín lo invitó, debió de proporcionarle un modo... No. Hay otra explicación posible. Dime dónde encontrar a esas nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago helado. Me guardé uno para crear hechizos, aunque también podemos usarlo para encontrarlas. Pero recuerda, no tienen la menor intención de que las encuentren. Bueno, al menos las cosas serán difíciles para variar. Deberíamos coger tu trineo e ir al lago. Midgard. ¿Cómo echaba de menos sus vientos helados y los ataques de saqueadores? Bueno, eso es porque creen que Kratos es el responsable del Fimbulwinter y que su muerte le pondrá fin. ¿De dónde habrán sacado semejante idea? De mí, por supuesto. Por supuesto. Deberíamos ir a por los lobos, hermano. Venga. Silencio. Es una amiga. Ahora. Será mejor que se lo des tú. En cuanto los lobos encuentren el rastro de las nornas, solo tendremos que seguirlos. Abriré la puerta. No os quejéis. Tienen el pelo enmarañado. ¿Es que no los cepillas? Son lobos. Y un pelo enmarañado puede causar enfermedades. Cuídalos y ellos cuidarán de ti. Hermano, ¿qué quieres preguntarle a las nornas exactamente? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No lo ves como una oportunidad para aclarar el asunto de la profecía? ¿O obtener una segunda opinión sobre lo de tu supuesta muerte? No me has contado lo de tu augurio de muerte. Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes y la propia Fey predijeron nuestro viaje hace tiempo. ¿A quién nos encontraríamos? ¿Contra quién lucharíamos? Y todo pasó tal cual. Pero tú no estás muerto. Esa imagen pertenecía al futuro. Ya veo. No te tenía por alguien que teme a la muerte. Ese no es el problema, es... No. La muerte me tendrá cuando se lo gane. Entonces igual lo que te molesta no es el futuro. Fey te puso en este camino y se aseguró de que vieras esa imagen justo al final.
Y todavía no sabes por qué. No quiero seguir hablando de esto. Ya estamos en el lago. ¿Cómo encontramos a las nornas? Fíjate en los lobos. ¿Ves cómo señalan el camino con la cabeza? Bueno, el lago de los nueve ha conocido días mejores. Los saqueadores se han instalado bien. No estoy seguro de haber vuelto por aquí desde nuestra batalla con Sigrun. Quizá también habla maravillas de esa pelea. ¿Sabías eso? Me lo contó todo cuando me encontró. Ella creyó que podía ser un aliado. Mucho antes que yo. La reina Valquiria. Una aliada. Yo soy la reina Valquiria. Sigrun ya se ha encargado de recordarlo. Tendría que haber supuesto que era Sigrun quien te ayudaba a recuperarte. Es tan leal y sabia, lista, alta. No hace falta serlo. Diosa del amor, para ver de dónde vienes. Este hilo del destino que seguimos. No es la vida de nadie si te refieres a eso. Las nornas lo usan para marcar el camino siempre que salen del pozo. ¿Las nornas viven en un pozo? No. El pozo de Erd, su hogar, es difícil de explicar. No está en un lugar fijo. Las entradas se mueven. Tienen control absoluto sobre el lugar. Allí lo intangible se puede tocar. Es como estar en tu propia mente. Pero si entramos juntos, ¿estaremos en la mente del otro? Los lobos nos han traído aquí. Estamos en la zona, pero no podemos seguir avanzando en trineo. Espero que las nornas estén a cubierto y calentitas. Huelga decir que no he echado de menos Midgar en el Fimbulwinter ni una pizca. Muy pronto lo veremos. Yeah!
¡Derecha! ¡Nos disparan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Espero que las nornas estén a cubierto y calentitas. Huelga decir que no he echado de menos Midgar en el Fimbulwinter ni una pizca. Muy pronto lo veremos. ¡Nos disparan! ¡Flanco derecho! ¡Por la derecha, hermano! ¡Nos atacan! ¡Cuidado a la derecha! ¡Sí, para que aprendan! ¡Cuidado, detrás de ti! El camino está sellado mágicamente. Habrá algo por aquí que le dé poder. ¿Puedo sugerir la siniestra lápida rota? La empuñadura de una espada. Hermano,
Conozco esa empuñadura. ¡Cuidado! Tú mejor que nadie sabes que las armas pueden albergar fantasmas. No nos ayudará a encontrar a las nornas. Puede esperar. Sigamos buscando. Por aquí. Percibo un rastro de sus ilusiones. Puedo intentar que desaparezca. ¡Op! ¡No! Aquí no hay nada. Un rastro falso. Eso me temo. Esperemos que los lobos puedan encontrar algo más. Típico de las nornas. Saben que las estamos buscando. Te advertí que no nos lo pondrían fácil. ¿Y qué tiene que ver con todo esto la empuñadura de un rey maldito? Distracción, coincidencia, asalto. Ellas dirán que era nuestro destino encontrarla. Mimir, ¿alguna vez has visto a las nornas? En persona, no. Freya tiene razón, saben cómo disuadir a los visitantes. Odín se ha esforzado lo suyo, no quiere revelar lo que averiguó. O abandonó, o ha querido olvidar lo que vio. ¡Más malditos, Drogu! ¡Lo das todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡A tu espalda! ¡Más malditos, Drogu! ¡Haz todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Oh! 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 ¡Oh!
Más malditos Drow. ¡Lo das todo, Kratos! ¡Se pasará! Más malditos Drow. ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! Más malditos Drow. ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! Yeah.
¡Más malditos Drow! ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Más malditos Drow! ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano! ¡Más malditos Drow! ¡Lo das todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano! Freya, ¿te importa contarnos lo que viviste cuando buscaste a las Nornas la última vez? Lo cierto es que no recuerdo mucho. Es como despertar de un sueño. Principalmente recuerdo que no se podía hacer nada para salvar a mi hijo.
Y eso solo me dio más ganas de intentar. Hermano, ¿qué hay de tu historia? Te enfrentaste a las Moiras de tu patria, ¿no? Seguro que las leyendas que he oído sobre el fantasma de Esparta exageran. ¿Qué exageran? No en la parte de la sangre derramada y la furia justiciera. La parte que dice que viajaste atrás en el tiempo para ganar una batalla perdida. Cuesta creerlo, claro. A ver, una cosa es un rumor sobre cuando Thor mandó a la serpiente del mundo al pasado de un guantazo. Es la verdad. Los hilos del destino cruzan el tiempo. Las hermanas del destino abusaron de su poder. Cuando las reté, amenazaron con deshacer mi propia existencia. Así que las maté y le devolví su poder a Zeus. Es lo más peligroso e irresponsable que he oído en mi vida. Estas nornas no tienen tal mazo, ni nadie en estos reinos que yo haya visto. Sí, ¿te lo imaginas? Si existiera, Odín lo tendría, y en ese caso estaríamos 5 puntos aún más jodidos de lo que ya estamos. El rastro llega hasta aquí. Veamos. Percibo algo en esta dirección. ¿Y qué percibes? Otra ilusión. Procede de esta pared de aquí. Las nornas están ocultando algo. Kratos, presiento que están aquí. ¿Estás listo? Nada. Otro punto muerto. Una trampa. Es demasiado rápido. Usa el escudo. Enemigo detrás, Kratos. Detrás de ti, cuidado. Flanco izquierdo. ¡Último enemigo! Ya no queda. Esta búsqueda va a ser cada vez más peligrosa, ¿sabes? Pues sigamos adelante. ¿Volvemos con los lobos? ¿Qué hay aquí arriba? No percibo nada. No tiene que ver con las nornas. Pero podría ser algo interesante de por sí. ¿Qué es ese puesto?
Si no lo tengo, no lo necesitas. ¿Qué te puedo hacer? ¿Y para la reina Valquiria? ¿Sabes lo que quieres? Estoy a tu servicio, como siempre. No te lo vas a creer, ¿no? Este emblema es de Thiodorlund. ¿Thiodorlund, dices? De ahí es de donde procede Sigrun. Para que quede claro, no buscamos a las nornas para cambiar el pasado, ¿verdad? Para que quede claro, no buscamos a las nornas para cambiar el pasado, ¿verdad? No les pediría que cambiaran el pasado, aunque pudieran hacerlo. Solo quiero información. En mi experiencia, eso ya es lo bastante peligroso. Kratos, háblame más de tu tierra. Era cruel y violenta. No suena muy distinto de lo de aquí. Era más cálida. ¡Nos atacan! ¡Lo das todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡A la izquierda!
detrás de ti. ¡Espalda! Creo que ya están todos. Eran saqueadores. Famosos. Comen lobos. Atreus y yo rescatamos a las nuestras de un sitio así. Muy amable por tu parte. Los saqueadores, Cole, han sido el azote de estas tierras por su forma de abusar de sus criaturas. Tendríamos que hacer algo al respecto. Quizá. Tú decides, hermano. Si las Nornas conocen el futuro, sin duda esperarán que lleguemos un poco tarde. Freya, ¿cómo estaba Sigrun la última vez que la viste? Sigue siendo incorpórea desde que... Kratos la liberó de su forma corrupta. Pero no ha dejado que eso le impida ayudar a quien pueda. La verdad es que le debemos más de lo que podemos pagar. Dudo que ella lo vea así. Cuando la liberamos no hacía más que hablar de su veneración hacia ti. Seguro que ver que vuelves a ser tú misma sería pago suficiente. ¡Más malditos Drogu! ¡Lo das todo, Kratos! ¡Se pasará! Yeah!
¡Lo das todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Eso la he sentido! Me recuerda a cuentos de una cruel emperatriz demasiado furiosa para morir. Ya veremos. He de decir que formamos un buen equipo. Mi cerebro, Kratos y sus músculos, y mi señora y su... Sabiduría. Magia. Capacidad para tolerarte mucho tiempo. Yo iba a decir brutalidad. Funciona. Otra lápida. Pero esta está intacta. Sí. Y con una cerradura a medida de la empuñadura que hallamos, tal y como me temía. Este es el lugar.
Tenemos que empezar a subir. Por aquí. Ahí. ¿Puedes cortar un camino por el hielo? Ah, ¿ahora las nornas hacen muros mágicos de hielo? No. Creo que el agua se ha congelado. Más amiguitos tuyos. Yo no les digo. Habrán engañado las nornas a esos saqueadores para que las protejan, aunque tampoco es que sean conscientes de lo que hacen. Freya, gracias por tu ayuda. Sé que estabas con otras cosas. Cuanto antes encontremos a tu hijo, antes podrás centrarte. Espero que esto funcione. Lo mismo digo. Gracias. Sí, muy bonito, pero ya le escribirás una puta carta cuando no estemos a la intemperie. ¿Ah?
Noto antes, pero esta vez es más fuerte. Por aquí. No. Lo encontramos. Ah, siempre está en el tercer lugar en que buscas. ¿Alguien más escucha ese horrible susurro? Es como un escozor en la mente. Eso quiere decir que hemos entrado en sus dominios. Estad alerta. ¿Ilusiones? Proyecciones, quizás. Pero no des nada por sentado. No sabemos qué clase de criaturas habrán convertido en guardias. Maravilloso. Hmph!
¡Silencio! Kratos, fantasma de Esparta, flagelo del Olimpo, destructor del destino, Azor de Cruel, heraldo de la guerra, arma de los dioses que se volvió en contra de sus creadores, persigue la redención que sabe que no muere. Nunca cambia. Kratos, fantasma de Esparta, flagelo del Olimpo, destructor del destino, Azor de Cruel, heraldo de la guerra, arma de los dioses que se volvió en contra de sus creadores, persigue la redención que sabe que no vale. Nunca cambiará. ¿Estamos ya en nuestras cabezas? Parecía bastante real. Siento decirte que las partes de tu mente también son reales. Parece que él vigilaba esa salida. ¡Oh, no!
Un recuerdo bastante hostil. Esas moiras deberían saber que no me detendré. Toca. Consejero de varios reyes, alegre vagabundo del bosque. Robin del Bueno. A ver, soy un sabihondo con mucha labia y nunca cambiaré. Y se te olvida, hombre más listo del mundo. No!
Bueno, pues sí que parece plata de verdad. ¡No! Bueno, hasta en la adversidad hay cosas buenas. Al menos ya no tenemos que presentarnos. Tu reputación no es motivo de alabanza, Min. Ven la vida de todo el que se les acerca. ¡Un espectro! ¿Las nornas tienen un espectro? Pues claro que las nornas tienen un espectro. Una oportunidad. ¡Aprovéchala! ¡Aprovéchala! ¡Hermano, las fuentes! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Es una oportunidad! ¡Aprovéchala! ¡Derríbalo ya! ¡Rápido! Por aquí. Las nornas estarán en esa cueva, ahí delante.
Ya vuelvo a notar el escozor. Normalmente me gusta que una dama me susurre al oído, pero esto es exasperante. ¿Sabías que no paras de farfullar cuando tienes miedo? ¿Te da miedo? Imagino que sabes que soy, ¿cómo decirlo?, profundamente aprensivo. Y romper la tensión con humor es el deber sagrado de los compañeros de viaje. ¿Cómo te atreves, Balmuth? Una puerta. Oh, eso parece oficial. Madre. Arthur, escúchame, por favor. ¿Por qué lo has traído aquí? ¿Por qué no sois bienvenidos? ¡Espera! ¡Baldur, regresa! ¡Habla conmigo! Todo esto es tu culpa, madre. Estoy harto de que siempre te entro. ¿Qué me hiciste? ¡Bruja egoísta! Nunca. ¡De interferir en mi vida! Hermano, aquí. Ven a buscarme. No quiero esto. Imagino pensar que deseabas volver a ese cadáver mugriendo. ¡Mini! ¿Sigrun? Hermano, espera. ¿Por qué nunca traicionaste a Odín? Pero lo hice. Hice lo que pude para detenerlo. ¡No! ¡Buscaste su favor! ¡Floreaste sus guerras! ¡Le viste maltratar a todos y a todos! ¡Y nunca te importó! ¡Hasta que se volvió contra ti! Lo sé, sí, todo es verdad. Pero por el amor que te tengo, me convertí en un hombre mejor, un consejero de la paz, un aliado para los que... ¿Fuiste aliado de Freya en su sufrimiento? ¿De Skadi? ¿De Gloa? ¿O de Titania? Siempre estuviste junto a los hombres poderosos que abusaban de él. Cuidado, hermano. Todavía hay más. Incluso ahora, ves a un hombre tirando en apuros. Y no puedes sino ayudarlo y llamarle hermano. Así has sido siempre. Así eres tú. Y así será siempre. No. No es ella. No. Claro. Hiciste lo que debías. ¡Hermano, el árbol me arrastra! ¡Mimir! ¡Premo, ayúdame! ¡Monstruo! ¡Atreus! ¡Ya voy! ¡No!
¿Por qué no confiaste en tu propio hijo? ¡No dejes que me lleve! ¡Atreus! Como él quería que lo vieses. Se acabó. ¿Hemos superado la prueba? A mí no me lo ha parecido. La puerta ha desaparecido. O nunca estuvo allí. Siguen jugando con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Una Kelpie? No se ven muchos por estos lares. Debe de ser suyo. Nos llevará hasta ellas. Le preguntaré amablemente. Tranquila, chica. Tranquila. Muy bien. ¿Quieres hablar de lo que te han hecho pasar las nornas? No. Vamos.